La población venezolana adolece de medios masivos de comunicación libres, producto de la hegemonía comunicacional pretendida por el régimen iniciado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro. Periodistas se convierten en emprendedores, sorteando la crisis económica y la mordaza. Creo que el surgimiento de Internet y, por supuesto, la reducción de costos, lo que significa emprender la actividad periodística gracias a los blogs, gracias a plantillas en diferentes formatos, ha facilitado que un periodista que antes simplemente tenía imposibilitado por la cantidad de capital que requería una inversión en un medio de comunicación, eso simplemente ya no está, esa barrera dejó de existir y, por lo tanto, desde grupos muy pequeños de periodistas o personas que tienen interés en divulgar sus ideas o las ideas de grupos a los que están afiliados, simplemente pueden abrir un medio de comunicación. ¿Vive el país una primavera online del periodismo venezolano? La censura y las nuevas tecnologías se unieron en Venezuela para crear una especie de híbrido o hijo nuevo o inesperado, que es este ecosistema digital donde surgieron decenas de nuevos medios de distintos tipos, unos especializados, otros un poco más generales, y donde además luego nació la necesidad de colaborar, no solo porque quienes estaban dentro de los medios ya habían trabajado juntos en otros medios, sino porque las propias tecnologías y la urgencia de digamos, difundir de forma novedosa la información creó, sí, un espacio para que hubiese colaboración, para que hubiese intercambio de información, y especialmente por estas nuevas, digamos, ideas de la data pública y de la data compartida. Se llega lamentablemente a esta situación por un tema de necesidad, más no de evolución, y nos damos cuenta de eso porque no son las marcas tradicionales, las marcas a las que estábamos acostumbrados, los medios tradicionales, los que toman posiciones importantes en el ámbito de lo digital, sino es el surgimiento de medios nuevos que, un poco por emprendimiento, un poco por buscar vías de escape a la censura, pues empiezan a tomar posiciones. El resultado es un resultado, podemos decir que favorable, podemos decir que, bueno, vemos la aparición de nuevos actores, vemos la aparición de nuevos medios que están, por supuesto, generando opinión, generando agenda, pero con una debilidad en la incidencia, ¿no? Son medios que no tienen la posibilidad de incidir en el poder, de incidir como lo hacían los medios tradicionales. Justamente por la censura y por todas las dificultades de los medios tradicionales y con la emergencia de estos medios alternativos con distintos nichos, con distintos focos, hay una primavera digital en Venezuela. Esa primavera digital yo la ubicaría desde aproximadamente el 2014, 2015, hacia acá, hacia adelante, hacia el 2017, y es posible que siga habiendo crecimiento allí. Más que a pesar de los obstáculos, yo diría que por los obstáculos hay un florecimiento, pues, del periodismo de investigación en Venezuela. Si partimos de que el periodismo de investigación trata de revelar los temas de interés público que los poderosos quieren ocultar. Se han cerrado muchas unidades de investigación, se han censurado medios, hay muchísimas presiones y esto ha llevado a la creación o la apertura del lanzamiento, pues, de nuevos portales digitales en donde se le ha dado espacio al periodismo de investigación y hay un grupo, pues, de periodistas que están dedicados a desarrollar estos temas. Ya dejó de ser una primavera en el entendido de que los medios que surgieron al calor de la compra de medios tradicionales en el año 2013-2014 ya son estructuras consolidadas y que al sustituir a estos medios tradicionales asumieron la vanguardia, especialmente en lo que tiene que ver con el periodismo independiente y en lo que tiene que ver con el periodismo que busca hacer o vigilar a los poderes constituidos
o a los poderes fácticos. El periodismo es como el agua, el periodismo se abre espacios, se aprovecha cualquier brecha para seguir transcurriendo. Es una oportunidad que tenemos en Venezuela, paradójicamente, de hacer mejor periodismo utilizando las herramientas digitales y las plataformas diversas que nos permiten acudir a nuevas narrativas o a narrativas diferentes y diferenciadas para contar historias, para explicarle a la gente lo que está ocurriendo, para llegarle a las audiencias y saber cómo estas audiencias nos perciben, porque hay una bidireccionalidad en este contacto. Podemos saber efectivamente si nuestras historias están siendo leídas, si nuestros videos se vuelven o no virales, qué siente la audiencia, los lectores, cuando ven un material nuestro, y también podemos recoger de una manera más directa e instantánea las preocupaciones de la gente y podemos intentar ayudar a satisfacerlas de alguna manera. Periodistas han aplicado mecanismos adaptativos para coberturas e investigaciones ante las restricciones a la libertad de prensa. Comenzaron al inicio a hacer, digamos, algo de periodismo tradicional en los medios digitales, pero eso con el tiempo fue cambiando. Sobre todo, ahora puede apreciarse cómo los medios aprovechan, por ejemplo, las redes sociales para generar contenidos, para tener, digamos, de manera que los ciudadanos sean sus ojos en lugares a los que los periodistas, por ejemplo, no pueden llegar. Están además comenzando a utilizar nuevas narrativas y aprovechar, a potenciar las plataformas digitales. Quizás allí falta recorrer un camino más, es mucho más lo que se puede hacer. En la era digital hay muchísimas más, ofrece más ventajas para el periodismo de investigación, no solamente para tener nuevas herramientas para investigar, para manejar bases de datos masivas que en otros tiempos hubiesen sido muchísimo más difíciles de manejar, sino también porque existe la posibilidad de establecer o de plantearse investigaciones transnacionales, o sea, estar en contacto con periodistas de otras partes del mundo que tengan vinculación con Venezuela. Ahorita se pueden plantear proyectos transnacionales que involucren a periodistas de diferentes países. Y bueno, tenemos el caso quizás más emblemático de Panama Papers, donde Venezuela pues participó junto a más de 300 periodistas de diferentes partes del mundo. Ciertamente el modelo colaborativo es un modelo que en el mundo está teniendo auge. No en vano, el año pasado varios periodistas de varios medios del mundo se unieron en torno al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para investigar lo que entonces se conoció como los papeles de Panamá. Este año hay otra investigación en proceso llamada los Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que un poco también sigue el mismo esquema, ¿no? Revelar dónde están fortunas ocultas en paraísos fiscales lejos del escrutinio del público. En medio de emprendimientos liderados por periodistas, la tarea de informar se mantiene. Algunos solo ven variantes en una profesión con el mismo propósito e idéntica naturaleza. Fundamentalmente estamos hablando del mismo periodismo, de los mismos principios del periodismo, de la misma responsabilidad social ante unas audiencias que necesitan estar informadas. Pero lo único que estamos cambiando es de la plataforma. Okay. Por supuesto, hay dentro de este cambio de plataforma nuevas modalidades o nuevas formas de presentar la información, bien sea con la infografía, bien sea con el video, el uso de la multimedia. Mira, yo creo que son cambios, ¿no? Importantes, ¿no? Tecnológicos,
importantísimos que transforman mucho el oficio o el trabajo periodístico en sí, y por supuesto con su efecto en la audiencia, ¿no? Y en el público, en los lectores, en los televidentes, en los consumidores de las redes sociales. Pero creo que no podríamos hablar de un cambio de periodismo. Yo creo que la esencia y los parámetros, los principios del periodismo son inalterables y se mantienen más allá de los cambios que puedan ocurrir en términos de tecnología. Y así ha ocurrido históricamente, pues el periodista siempre, más allá del viejo periodismo, de la crónica, del periodismo de opinión, del periodismo ya de reporteros, a comienzos del siglo XX, de todos estos cambios que ha habido cambios en la manera de cómo desempeñarse en la tarea diaria, pero los objetivos, las responsabilidades y la naturaleza del oficio es la misma. No hay tal nuevo periodismo en Venezuela. Lo que hay es un periodismo viejo, el mismo de siempre, pero sin libertad de empresa, con unas audiencias que no tienen libertad para escoger cuáles son los mensajes de los que quieren tener acceso, con una sociedad que no tiene libertad, con una sociedad llena de miedos, con una sociedad oprimida por las dificultades económicas. Lo que sí hay es un periodismo venezolano que viene con el inmenso impulso libertario del periodismo de siempre, del periodismo que aprendimos en las aulas y que hemos tratado de enseñar. Y también, por cierto, podemos decir que hay un viejo periodismo en Venezuela en el sentido de que no está actualizado como está, para no ir muy lejos, en otros países de América Latina. Pero insisto, lo que sí tenemos es una determinación de nuestros reporteros de dar información confiable, de investigarla y contra los vientos más bravos seguir haciendo periodismo. ¿Dónde sí yo creo que no hay cambios o no debería haberlos a pesar de este manejo instrumental? En todo lo que es la construcción de información basada en rutinas donde se verifica la información, en rutinas donde se contraste la información y donde se privilegie a las audiencias y al público como receptores de información y no lo que quiere decir el poder. La esencia del periodismo, sea tradicional, o como lo habíamos conocido hasta la década de los 80, 90, o lo que viene siendo el periodismo digital, la esencia sigue siendo la misma. El periodista intenta contar historias o buscar historias que otros quieren ocultar. Esa es la esencia básica, bien sea a través de televisión, prensa escrita o a través de medios digitales. Ahora bien, la circunstancia venezolana obliga evidentemente a un trabajo colaborativo mucho más complejo, muy similar al que, por ejemplo, se tuvo en los 80 en Colombia para contar lo relacionado con el narcotráfico. Lo que cambia entre el ejemplo de Colombia de los 80 y la Venezuela del siglo XXI es los canales a través de los cuales se están informando los ciudadanos y los canales o los medios que se están utilizando para transmitir la información a los ciudadanos. Pero básicamente el trabajo colaborativo en investigación siempre ha sido un norte o una premisa básica del periodismo. Primavera, coyuntura o etapa del periodismo venezolano, el auge podría irse a declive ante la necesidad de rentabilidad y el limitado alcance de los portales. Ahí lo que uno dice cuando hablas de temporada es que después de primavera viene otra temporada, y entonces para ese tipo de cosas es que creo que tenemos que estar preparados para no solamente para el momento que estamos viviendo, sino para lo que pudiese venir, ¿no? En términos de tecnología, en términos de regulaciones y en términos de relaciones con las distintas audiencias que la mayoría de estos medios digitales emergentes concebimos las audiencias no como un grupo pasivo, sino, es decir, un grupo de gente, de personas que están comprometidas incluso con el periodismo, con la democracia y con la libertad de expresión. Los medios digitales, los quienes manejamos, estamos al frente de los medios digitales, somos periodistas. Somos periodistas cuyo fundamento y principio es hacer periodismo. Y no tenemos negocios en otras áreas.
o la mayoría de nosotros, o ninguno de nosotros tiene negocio en otra área. El primer reto que enfrenta cualquier medio en la Venezuela actual, pero debo decir que no es solo en Venezuela, es la posibilidad de sostenerse en el tiempo, porque digamos, hay un sistema industrial relacionado con los medios de comunicación que está sufriendo un declive a nivel internacional, y hay una emergencia de nuevas formas de organización para producir contenido, pero en ese traspaso, pudiéramos llamar de era, todavía no está resuelto cómo se va a financiar de forma sostenible el buen periodismo. Las oportunidades también están servidas. Al ser nuevos medios, no existen las presiones ni los intereses creados en torno a los medios tradicionales. Entonces eso permite que el nuevo ecosistema de poder, que es un poder que ya no está concentrado en pocas manos, sino que está dividido en varias partes, donde es muy difícil que antes los grandes jugadores lo concentraran, eso permite que la información pueda fluir de manera mucho más oportuna, que se puedan conocer historias que antes por esos mismos intereses creados no se conocían. Estamos hablando de una evolución, y como en la teoría de la evolución aplicada a la biología, a la naturaleza, sobreviven los que tienen más capacidad de adaptarse, de adecuarse a los cambios del entorno. Desde este punto de vista, el periodismo tiene una oportunidad de aprovechar todas estas herramientas, que ahora son muy baratas, muy accesibles, para utilizarlas de la mejor manera posible y con ello reforzar los principios originales del núcleo duro del periodismo tradicional. ¿A qué me refiero? La responsabilidad, la calidad, la veracidad, la solidaridad y el papel del periodismo en cualquier sociedad contemporánea puede ser repotenciado, puede tener más energía porque tiene más alcance y más capacidad de impacto y verificación que en los medios tradicionales de la época antigua. Es impredecible definir si estos ecosistemas informativos sobrevivirán en caso de que el régimen aplique nuevas formas de mordaza a los venezolanos.